Entérate de qué trata el desarrollo y gestión de sistemas agrícolas sostenibles con el Dr. Joaquín Sosa Ramírez. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a su programa Agros. Y el día de hoy no es novedad que vayamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca del campo, de la alimentación que todos tenemos que tener en nuestra mesa y cómo se hace para tener un desarrollo de gestión de sistemas agrícolas sostenibles. Para eso nos acompaña el doctor Joaquín Sosa Ramírez. Él es catedrático de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, del Centro de Ciencias Agropecuarias. Y bueno, pues él nos va a hablar de todo lo que se está haciendo, porque cada vez somos más humanos, cada vez hay más población, pero cada vez hay menos campo, cada vez hay menos donde construir sistemas de alimentación, sistemas de riego, pero para todo eso hay solución. Entonces él nos va a hablar acerca de todos estos sistemas que hay para que pues tengamos qué comer en los próximos años y que nuestros hijos y nuestros nietos pues también sean muy bien alimentados. Así que va a estar muy interesante, no se despeguen. Recuerden, yo soy el médico Nabor Larios, conductor de este programa, y este programa es de ustedes. Así que háganos saber, por favor, los temas que les gustaría ver, sus opiniones, si les gusta, si no les gusta, qué les gusta, qué no les gusta. Y bueno, para eso les doy los medios de comunicación. Tenemos el teléfono 910-9260, el correo electrónico tvua@correo.ua.mx, Facebook e Instagram estamos como UATV y el Twitter UATV Oficial. Recuerden que este programa se hace gracias al Centro de Ciencias Agropecuarias, así como al esfuerzo del Departamento de Radio y Televisión Universitaria. Sean ustedes bienvenidos y comenzamos. Bien, la Revolución Verde surge en los años 60 como una manera de incrementar los rendimientos de la producción agrícola a través de variedades mejoradas, pero con el uso de paquetes tecnológicos como fertilizantes químicos, plaguicidas, herbicidas, sistemas de riego, mecanización. Y fue una excelente noticia para todos los agricultores o para muchos de los agricultores que podían adquirir esas tecnologías. Recordemos que la agricultura surge hace 10.000 años, o se inventa hace 10.000 años, y en los años 60 es cuando surge esta tecnología, esta revolución verde. Pero después de 30 años, 40 más o menos, encontramos que tiene muchos problemas. Y los problemas que tiene es que, por ejemplo, los plaguicidas, pues llega un momento en que los insectos se hacen inmunes a las sustancias y se hacen resistentes, y entonces ya por más que se cambia de productos químicos, las especies se siguen siendo inmunes. Ese es un primer paso. Entonces luego hay que incrementar el uso de los plaguicidas. Lo mismo ocurre con los herbicidas. Y bueno, tenemos un problema ahí porque estos plaguicidas y estos herbicidas dañan la salud de la gente y dañan la salud de los ecosistemas. Entonces ese es el problema al que nos enfrentamos. Empieza a haber problemas de esterilización de los suelos. En Europa se declara que los suelos estériles es la principal causa de la agricultura basada en la Revolución Verde. En Estados Unidos se declara que la Revolución Verde o la agricultura surgida de la Revolución Verde está contaminando los ríos, las presas y los acuíferos subterráneos. Entonces nos enfrentamos con un problema y en consecuencia con otro reto para la agricultura. Digamos que los abonos orgánicos son una alternativa para evitar que los suelos se esterilicen. Cuando decimos que los suelos se esterilizan es que en los suelos habitan miles de millones de microorganismos, hongos, bacterias, etcétera, protozoarios, que juegan un rol fundamental en la calidad de los suelos, en la salud de los suelos. Entonces, cuando uno aplica los plaguicidas, pues los suelos, estos microorganismos mueren y los suelos se quedan estériles. Y como se quedan estériles, entonces las plantas ya no tienen todos los micronutrientes a su disposición. Y bueno, la primera alternativa son los abonos orgánicos. Sin embargo, los abonos orgánicos no pueden compensar la pérdida de nutrientes porque mucho de la cosecha pues, se exporta a las ciudades. Entonces tendríamos que implementar otro tipo de técnicas, de prácticas. Por ejemplo, el uso de huesos de animales molidos o de sangre de animales es lo que se está usando para poder compensar esa exportación de nutrientes fuera del campo agrícola. Bien, pues estamos hablando básicamente
de los suelos que se esterilizan o se pierden por las prácticas y técnicas que estamos actualmente utilizando en la mayor parte del mundo, en lo que conocemos como la agricultura convencional. Entonces, por un lado, los suelos pierden calidad. Por otro lado, las plagas, tanto de arbences, de plantas arbences, como de insectos, adquieren resistencia a los químicos, y entonces también las plantas pues tienen mayor cantidad de plagas encima, y tenemos un problema ahí. Pues estos dos grandes problemas podríamos decir que son los más importantes. Es un problema global en todos los campos agrícolas que trabajan con la agricultura convencional, que es la basada en la Revolución Verde de los años 60. Bien, pues la agricultura sustentable es una de las alternativas basada en la agroecología, es una de las alternativas que tenemos a la agricultura convencional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos, tratamos de emular los ecosistemas naturales. O sea, la agroecología trata de emular los ecosistemas naturales en el sentido de mantener la biodiversidad, porque lo que hacemos, las prácticas que se llevan a cabo en la agricultura convencional es tener monocultivos, o sea, una sola especie, un solo cultivo, debido a cuestiones de tipo comercial o de un manejo más fácil. Y la agroecología propone policultivos, por ejemplo, ¿no? O sea, que no sea un solo cultivo, que sean varios cultivos y que se permita la presencia de arbences, de plantas arbences, que tienen también un rol importante en el ecosistema, debido a que son hábitat para insectos útiles, porque en el agroecosistema encontramos insectos útiles que se comen a las plagas, ¿no? Los predadores y los parasitoides se comen a las plagas. Entonces, por un lado, tenemos esos insectos que nos pueden ayudar a equilibrar. O sea, sin exterminar las plagas, podemos equilibrarlas de tal manera que no haya un daño económico. Esa es una. Por otro lado, los herbicidas, pues necesitamos que esas arbences estén ahí. Muchas de ellas son hábitat para insectos útiles y también muchas de ellas proporcionan nutrientes al cultivo o a los cultivos, en este caso al policultivo. Entonces tenemos ahí monocultivo contra policultivo. Por otro lado, tenemos una visión holística, una visión sistémica de cómo manejar un agroecosistema contra una visión, digamos, más especializada, más disciplinaria de la agricultura convencional. Tenemos una visión sistémica contra una visión, digamos, especializada. Son otra cuestión que hay que tomar en cuenta. Bueno, esto que llamamos la agricultura alternativa, que son diferentes prácticas y técnicas que tratan de resolver los problemas que presenta la agricultura convencional, tiene diferentes facetas, digamos. Aquí en Aguascalientes, así como en muchas partes de México, se está apenas comenzando a incorporar técnicas y prácticas alternativas. Por ejemplo, aquí en el Medio Kilo, que es uno de los ranchos y de las empresas más importantes, agrícolamente hablando, en Aguascalientes, ya empiezan, por ejemplo, cuando cultivan sus hortalizas, ya empiezan a dejar líneas con plantas arbences, porque ellos se dan cuenta, como manejan insectos útiles, ellos crían ahí sus insectos útiles en la empresa y los dispersan por el agroecosistema. Se dieron cuenta que si los crían y luego los sueltan, pues luego los insectos no tienen dónde guarecerse. Entonces dejan ahora ya líneas de plantas arbences para que cuando suelten los insectos útiles, una vez que consumen los insectos destructivos, pues puedan tener un hábitat donde estar guarecidos un tiempo mientras hacen su trabajo. Por ejemplo, ya en la huerta hacen ese tipo de trabajos. Ya en la huerta, por ejemplo, producen compostas. Ellos tienen ahí sus montones de compostas todo el tiempo y las están monitoreando, y cuando llegue el momento las incorporan a los campos de cultivo, y también incorporan otro tipo de productos como estos que les comentaba, ¿no? Harinas de sangre, harinas de hueso, para poder compensar los nutrientes que salen del suelo cuando se exporta la cosecha, porque finalmente la cosecha tiene que exportarse. Yo creo que una revolución de este siglo sería que esos nutrientes que salen de las cosechas y que se van a las ciudades, porque ahí es donde las consumimos los productos, los frutos, las verduras, los granos, pues tendríamos que pensar en cómo regresarlas a los campos de cultivo. Lo que hacemos ahora es que llegan a las ciudades, pasan por los arroyos y luego en los basureros, y los van y se entierran al tiradero municipal.
Entonces, ¿cómo hacerle para que todo esto, nutrientes que llegan a las ciudades, vuelvan a incorporarse a los suelos agrícolas? Eso sería el gran reto de este siglo, digamos, ¿no? Bien, pues este es el principal problema, esto que estamos hablando, que los suelos, en la medida en que sale la cosecha y que no puede ser compensado todos los nutrientes que salen del suelo, porque tendríamos que pensar una cosa, que nosotros necesitamos producir cosechas no solamente abundantes, sino de calidad. O sea, que las personas, los seres humanos que nos nutrimos de las plantas, estas plantas deben proporcionar todas las vitaminas, minerales, que los médicos nos piden que tengamos. O sea, si nosotros hacemos una agricultura convencional tipo invernaderos, pues no tenemos todos estos nutrientes. Las plantas salen sin olor, salen sin sabor, porque lo único que les proporcionan son nitrógeno, fósforo y potasio, cuando se requieren todos los microelementos, calcio, magnesio, etcétera, ¿no? Se requieren también ácidos fúlvicos, ácidos húmicos, que los suelos estériles no pueden dar. Entonces, ahí lo que necesitamos es que estos suelos compensen la pérdida de nutrientes por la exportación de las cosechas de alguna manera, para que siempre sean suelos llenos de nutrientes, llenos de microorganismos del suelo que estén trabajando ahí, para que las plantas tengan los nutrientes que se requieren para que los humanos estemos saludables. Y que además no tengamos el problema de los residuos tóxicos de los plaguicidas, los residuos tóxicos de los herbicidas que nos afectan y que tenemos luego los hospitales con mucha gente con cánceres, con diabetes, etc., ¿no? Bueno, el nuevo modelo agrícola, digamos, basado en prácticas y técnicas sustentables, entre ellos la agroecología, lo que va a permitir es tener agroecosistemas saludables, agroecosistemas con diversidad, con biodiversidad, que no solamente sea un solo cultivo, un monocultivo, sino que haya diferentes especies que jueguen un rol importante en el ecosistema. Uh-huh. Entre más especies tengamos, más se protegen las plantas. Por ejemplo, no es lo mismo poner un solo cultivo que poner cuatro cultivos, por ejemplo, en una sola parcela. Uh-huh. Nosotros ahorita tenemos un policultivo aquí en La Posta y nos damos cuenta de que hay una enorme cantidad de plantas arvenses, digamos, que son las que crecen, porque ahí están las semillas, ¿no? Cuando uno mete el agua de riego, pues no solamente sale el cultivo, sino salen muchas plantas. Entonces hay que tener cuidado cuáles sí pueden ser favorables y cuáles no, cuáles albergan insectos útiles, cuáles no, cuáles proporcionan nitrógeno, fósforo al suelo. Y luego, una vez que uno las corta ahí mismo, pero sin acabar con ellas, cómo están reciclando los nutrientes, ¿no? Bueno, la composta es una primera opción para nutrir las plantas de una manera sana, digamos, ¿no? Sin afectar la calidad, la salud del agroecosistema. Sin embargo, todavía no es suficiente porque pues va a depender qué es lo que sale del sistema, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, maíz, y el maíz sale la mazorca hacia los mercados, pero también sale el rastrojo hacia los mercados porque hay mucha gente que compra rastrojo para sus animales, pues está exportando mucho, mucho nutriente ahí. Entonces, la composta no siempre es suficiente para compensar la pérdida. Ahí tendríamos que hacer una relación de un equilibrio entre lo que sale y lo que entra. Ese es el gran trabajo de un ingeniero agrónomo, ver que lo que sale sea igual que lo que entra, para que el sistema esté en equilibrio y que la cosecha que sigue pueda tener los nutrientes necesarios para poder crecer de una manera saludable. Así es, tenemos laboratorios cada vez más mejores, mejor equipados, que nos pueden dar información sobre cuáles son los nutrientes del suelo. O sea, en términos de los grandes nutrientes, los nutrientes mayores, que son el nitrógeno, fósforo y potasio, como los micronutrientes. Saber si hay microorganismos en el suelo y en qué cantidad están los microorganismos en el suelo. Y saber cuáles son otro tipo de información, como cuál es la relación nitrógeno-carbono, o cuál es el asunto, cómo está la salinidad del suelo, cuál es el pH. Toda esta información la podemos obtener en los laboratorios. Bueno, la rotación es muy importante por dos razones. Una, porque parece ser que las plantas se especializan en ciertos nutrientes. Entonces, cuando tú, bueno, es muy conocido ya desde hace mucho tiempo que una planta de la familia de las leguminosas captura el nitrógeno de la atmósfera
que ahí es donde está la mayor parte del nitrógeno en la atmósfera, la captura y la mete con la ayuda de bacterias, las mete al suelo. O sea, no requiere nitrógeno el suelo, las leguminosas, porque la captan. Y al ponerla en el suelo, pues la comparte, con, en este caso, con el maíz, que no lo puede hacer. Y todas las familias de las leguminosas tienen esa habilidad, esa, conjuntamente con bacterias, de capturar el nitrógeno de la atmósfera y ponerla en el suelo, por ejemplo. Entonces, por eso es importante la rotación de cultivos, porque tú puedes poner un año un cultivo, una gramínea, o un policultivo, una combinación de gramíneas con leguminosas y otras plantas y otras, de otras familias, y al año siguiente pones otras, y eso te permite que el suelo no esté siempre siendo, siempre tenga la misma extracción de nutrientes de un solo cultivo, sino incluso si además permites el crecimiento de arbences, suficiente para que no compita con el cultivo, pues también sería muy bueno. Soy Mariel Manzanero, nutricionista, y trabajo aquí en Vita Plus en la consulta de nutrición y dietética. Pues vamos a hablar de alimentos orgánicos y pues el boom que ahora hay en la actualidad sobre ellos. En los últimos años se está hablando pues comúnmente de los alimentos orgánicos. Vale, todos hablamos de los alimentos orgánicos, pero no sabemos exactamente qué son, cómo son y cuál es su definición. Pues básicamente los alimentos orgánicos no tienen una definición exacta ni tienen una reglamentación en ningún país actualmente. Son productos que no pasan por ningún proceso de fertilización o quizás de pesticidas durante su producción, como los vegetales, las verduras, las frutas. Debemos tomar en cuenta que son alimentos que tienen tienen una producción pues bastante específica. Pues ni siquiera la tierra donde se cultiva debe tener ni siquiera pues nada de pesticida o nada de ningún producto químico. Y si encontramos alguna leche de vaca, pues hasta la misma alimentación de la vaca pues tiene que ser 100% orgánica, desde el grano que come, pues tenemos que certificar que sea orgánico para que esta leche pues sea orgánica. Entonces son alimentos que tienen un concepto sencillo, pero que su origen es bastante difícil de cumplir. Básicamente nos va a ayudar a tener una alimentación pues mucho más segura, porque va a ser libre de residuos de insecticidas o de pesticidas en el momento de su producción, quizás también de conservantes. Cuando hablamos también de las carnes, pues las carnes van a ser magras, ¿vale?, por la alimentación que tenga pues el animal. Vamos a tener beneficios pues a largo plazo para evitar enfermedades como el cáncer de colon. En cuanto al sabor, pues con mejor sabor, con una mejor calidad en cuanto a la disponibilidad de los nutrientes del alimento. Y así pues a nivel intestinal vamos a tener una absorción de alimentos con mejor valor nutricional, y que nos va a ayudar a que la alimentación al final pues sea mucho mejor y de buena calidad. Bueno, es algo que se recomienda, que tú puedes trabajar tu suelo unos años, ¿no? O sea, va a depender del tipo de suelo. Hay suelos profundos, hay suelos más superficiales, hay suelos más ricos en nutrientes, hay suelos menos ricos en... Ahí tendríamos que conocer el suelo para ver si le damos un descanso de un año, un par de años, y luego lo trabajamos 5 años y luego volvemos a darle un descanso. Todo está en función de cómo manejes tus suelos, con qué cultivo los manejes, etcétera, ¿no? Si tienes las técnicas de la agroecología, pues no hay necesidad de hacerlo, en fin. No, yo creo que los mercados cada vez son más exigentes en la demanda de productos sanos, nutritivos, de calidad y que no contengan residuos tóxicos. Yo creo que habría que reforzar el cambio
de una agricultura convencional a una agricultura alternativa. Creo que se puede ir por pasos. La gente, ya hay gente que lo está haciendo en pequeña escala, digamos, ya hay, por ejemplo, hasta un tianguis, donde uno puede ir un domingo de cada 15 a comprar productos en base a la agricultura orgánica a través de métodos de cultivo biointensivo. Pero también ya hay empresas importantes, como en este caso les comentaba del Medio Kilo, que ya están haciendo una transformación. Ellos ya tienen, me decían la semana pasada, que ya tienen 100 hectáreas bajo cultivos orgánicos y que piensan en el Medio Kilo nada más, sin tomar en cuenta los ranchos que también trabajan con Medio Kilo. Y ya en los próximos 2 años ya podrían tener el 100% de la agricultura orgánica. Esto por la exigencia que tienen de los mercados de Estados Unidos y de Canadá. Entonces los mercados debemos ser cada vez más exigentes, digamos tú, yo, todos los comensales, ¿no? Para decir, bueno, oigan, yo quiero productos sanos, que no, libres de tóxicos, con todos los nutrientes que puede tener un cultivo, ¿no? Entonces yo creo que habría que empezar, bueno, algunos ya lo hicieron, habría que reforzar esto en los que ya están y habría que invitar a los demás productores a que lo hicieran, ¿no? Además tiene un precio mayor en el mercado este tipo de productos orgánicos. ¿Y una aceptación para exportación ya? Además, los mercados a nivel internacional son más exigentes. Y o sea, ahorita lo que hacen es, los de Medio Kilo todo lo orgánico lo exportan. Por eso tendríamos que ser nosotros más exigentes aquí en México, para decir, oigan, pues también aquí queremos productos orgánicos. Pues qué tal, amigos, muy interesante todo este tema de todo el tratamiento que se le dan a estos sistemas agrícolas y pues todos para beneficio de nuestra alimentación. Así que ya saben, hay que cuidar nuestros recursos naturales porque si no, pues qué vamos a hacer más adelante en el futuro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo me despido, soy el médico Nabor Larios. Les recuerdo los medios de contacto para que nos den sus opiniones acerca del programa. El teléfono 910-9260, correo electrónico tvua@correo.ua.mx, Facebook e Instagram UAATV, así como el Twitter UAATV Oficial. Agradecemos muchísimo al doctor Joaquín Sosa Ramírez por habernos dado esta entrevista tan interesante para hacer este programa. Y recuerden que este programa se hace gracias al esfuerzo del Departamento de Radio y Televisión Universitaria, así como del Centro de Ciencias Agropecuarias de esta nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima emisión.